Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos al Señor delante de los ángeles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. En la hora en que Cristo resucita, clama bien el poderoso príncipe, que como tu Dios Jesús humilde, al pecado el que anunció a María, exulta a la Iglesia, Virgen afligida, el santo vencedor es tu Mesías, nadie podrá dar muerte a tu alegría. Alabemos al Señor, a quien alaban también los ángeles, a quien los querubines y serafines aclaman diciendo: Santo, Santo, Santo. Gracias.
Señor, María, Santa María.
en el cielo, Señor. Todos los ángeles te proclaman santo y dicen a una voz: oh Dios, tú mereces alabanza. Del libro del Génesis. Vio Jacob en sueños una escalinata apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y vio al Señor que estaba de pie sobre ella y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Casa de David, tu
Adoremos, hermanos, al Señor, a quien proclaman los ángeles a una voz, y digámosle con gozo: bendecid al Señor todos sus ángeles, bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos, y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que con una providencia admirable llamas a los ángeles y a los hombres para que cooperen a tu plan de salvación, haz que durante nuestro peregrinar en la tierra nos sintamos siempre protegidos por los ángeles que en el cielo están en tu presencia para servirte y gozan ya contemplando tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Amado Padre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días a todos.
Bienvenidos hermanos, hermanas peregrinos a este lugar santo de encuentro con Dios, un lugar donde la anfitriona, a quien está dedicado este lugar en especial, para manifestarnos a Cristo Jesús, la alegría, la salvación del Padre para todos sus hijos. Pues es María, María de Guadalupe, que ella que nos recibe como tierna madre, siempre, siempre nos lleve a la Eucaristía, al Evangelio, a la vida de la Iglesia, a la tarea de la Iglesia, que es evangelizar en el mundo. Para eso somos cristianos católicos. Que esta fe, pues, se alimente y se eduque en este encuentro con Dios, con esta compañía de María, nuestra Madre. Y hoy especialmente estamos celebrando este don maravilloso de Dios, de sus santos ángeles, que según sus tareas, como un gran santo, San Gregorio Magno, nos dice, unos son ángeles, otros arcángeles, pero lo importante es que ellos son mensajeros de Dios para alegrarnos, fortalecernos, sanarnos, pero siempre hacia Cristo Jesús, nunca para otra cosa, nunca. Sus santos ángeles y arcángeles siempre ha sido para llevarnos a ese encuentro con el Salvador. Pues nosotros demos gracias por estos protectores, mensajeros, que nos alientan en el camino para seguir a Cristo el Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos amén. Gracias. Vayamos acostumbrándonos a participar vivamente. Y así aprovechar el misterio, no solamente el rito, el misterio de Dios. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, los invito a pedir perdón. En estos tiempos hay mucho esto, arrebatos emocionales, culturales, de angelitos por aquí, angelitos por allá, pero parece ser que como que no les hacemos caso. Si los ángeles son mensajeros de Dios, para que nos abramos a su fuerza, a su medicina, a su oferta de salvación, hagámosles caso. Para eso son los ángeles, para que hagamos la voluntad del Padre en el camino de Cristo, nuestro Salvador. Pidamos perdón si no hemos puesto en práctica lo que creemos y celebramos por la fe. Y cantaremos, y en el canto pediremos perdón por nuestros pecados con el deseo de volver a los caminos de Cristo. Defensor de los pobres. Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores arrepentidos. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Glorificamos, te damos gracias,
te bendecimos, te adoramos. Piedad de nosotros. Porque quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Ten piedad de nosotros. Señor Dios, que con admirable armonía distribuye las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios y en nuestras oraciones tendremos a Miguel Ángel García Ángeles y a todos los que llevan algún nombre de estos santos ángeles para que imitemos lo que sirven y alientan y anuncian entre nosotros. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno. Y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos. Gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te encantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te adoraremos, Señor.
damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que laven tus caminos, porque tu gloria es inmensa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tomen asiento, por favor. Pues vale la pena hacernos eco de la fe, la devoción y la reflexión y la puesta en práctica
de esta devoción, tradición, costumbre, espiritualidad en torno a los ángeles, pero serios. En las últimas décadas ha habido un boom, o sea, una explosión de ideas, sentimientos, expresiones en torno a los ángeles. Cantidad de libros con tendencias esotéricas, como miscelánea, que agarran de aquí y de allá, de religiones antiguas y la nuestra, y todo para un buen mercado amplio de gente desangelada, o sea, que no se siente segura, que no sabe a dónde va, dónde está, y necesita una protección casi mágica, casi sustituyéndola en el pensar, hablar y actuar. Y así han habido gente que se han embolsado unas buenas lanas, y no de borrego ni de polvo, sino de dineros, de esos hermanitos desangelados. Y proliferó también la artesanía, angelitos de todo material por todas partes, y mucha gente, según las posibilidades, colgándose angelitos y angelotes del cuello. Y bueno. Una angelitis terrible. Pero qué tal si ya, pasando la moda y el boom, los católicos empezamos a tocar tierra. Y en serio tomamos la angelología, que tiene una gran raíz de tradición y espiritualidad, pero no para tontear, no para papalotear desangelados por la vida, sino en serio ser los destinatarios del amor de Dios, para los cuales Él envía estos santos espíritus, estos santos ángeles, que según la grandeza de su misión en favor de la humanidad, anunciándole esa voluntad de amor y misericordia y salvación de parte de Dios, pues se les llama arcángeles, y que está testimoniado sus nombres, cuando menos de tres, muy clarito, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. ¿De dónde salen los más números y nombres y funciones? Pues de leyendas, de cuentitos, de libros apócrifos, etcétera, etcétera. Pero ese no es el asunto, mis hermanos. El asunto es que, basándonos en el testimonio de la Sagrada Escritura, nos abramos a la presencia y a la acción beneficiosa de estos santos ángeles. Pero de veras, abriéndonos a ellos, no para que nos sustituyan, no para que corrijan lo que es nuestra responsabilidad, sino para que nos alienten, nos fortalezcan, nos sanen en nombre de Dios, y nos abramos a la mejor oferta que ha habido sobre esta tierra y que viene de Dios y es para toda criatura: Cristo Jesús. Para eso San Miguel, que como San Gregorio y otros más hacen referencia al significado de su nombre, ¿quién como Dios? La fuerza de Dios, esa fuerza que lucha contra el mal, no al modo mitológico de religiones antiguas o de ignorancias presentes, no, sino la fuerza de Dios, que en medio de las tinieblas y oscuridades de la tierra y del mundo va haciendo su luz, la luz que nos trae María de Guadalupe una vez más a estas tierras, que es Cristo Jesús. Un Gabriel que anuncia la buena nueva de que el Dios con nosotros hace suya su casa, y de nuestra carne hace su carne, y nos enseña a encarnarnos en más humanos, en verdaderos hijos de Dios, que olamos a Dios, que nos abramos a su bendito camino, como se lo dijo a María: bendita eres tú, serás madre del Salvador, y por qué nosotros no somos capaces de abrigar tal actitud, tal apertura, para que el Señor nazca y renazca y se haga presente a través de nosotros en un mundo que le falta a Dios,
pero no porque Dios haya abandonado el mundo a su desgracia. Somos nosotros que hemos querido sacar a Dios de la plaza pública, del trabajo, de la economía, de los servicios públicos y privados. Incluso, aunque duele y molesta, hasta del mundo religioso lo sacamos y lo reducimos a un lugar donde lo podamos manipular con ritos, con rezos y no sé cuántas cosas raras. Cuando que nadie puede encerrar a Dios ni en palabra ni en cosa alguna, sino viene al contrario, ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestros caminos. Y nosotros, por miedosos, cobardones, muy económicos, ahorrando, queremos simplificar las cosas, cerrándonos la trascendencia, la amplitud de mirada para vivir mejor. Queriendo que Dios sea una fórmula, un rito, un lugarcito por ahí muy piadoso y muy bonito, muy brillante, pero que esté ahí. Que no se meta a cambiarme los criterios de la economía, tanto la mundial, nacional como la personal. Que no se meta a decirme cómo ejercer ministerios, jefaturas, liderazgos. Que no se meta en mis gustos y costumbres. Que bastantes siglos me han costado inventarlas, heredarlas, aprenderlas y repetirlas hasta el cansancio. Que no se meta. Solamente que esté ahí esperando. Cuando yo ya no pueda, cuando se me pegue en gana, después de hacer el berrinche por mi soberbia, mis dolores y contradicciones, entonces, acordándome de Dios como si fuera una fórmula mágica, un conjuro, venga y arregle el mundo. La salud, el dinero, el amor, la familia, la sociedad, la tierra. ¿A qué jugamos? Aceptemos que Dios es Dios y no una caricatura de nuestras fantasías. Y aceptemos que nosotros, este barro, como algún poeta dijo, es un barro glorioso. Porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. Y bastante tarea tenemos que hacer, administrando mejor esta tierra y nuestras vidas, pero con un mejor criterio, más sano, más razonable, más respetuoso, más honesto, más creativo, más solidario. Y no estarnos pisando la chancla unos a otros y fastidiándonos la vida, para que luego vengan los santos ángeles de Dios a reparar lo que a veces por soberbia, ignorancia, egoísmo, nosotros lastimamos tierra, caminos y personas. Aprendamos pues de esta santa presencia de Dios a través de sus mensajeros, con su santo poder, con su santo mensaje, con su santa medicina. Y termino comentando y exhortando a mí y a todos, a quien quiera. ¿Por qué no imitar a los santos ángeles, a San Miguel, y aprender a ser fuertes y fortalecer lo que se nos está quebrando, y no para mantener por inercia, soberbia y tonterías lo que ya no funciona, ni sirve, ni se entiende, sino sostener al ser humano, a la comunidad humana, a la tierra, a los verdaderos principios que nos promueven a una vida más digna y no a costumbrismos falsos que nada más nos entretienen mientras nos morimos. A ser fuertes como Dios, fuertes, que para eso es Miguel, la fortaleza de Dios. Y hay muchos que se quiebran y probablemente se esté quebrando tu marido, tu mujer, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros. Y a veces pasamos de largo y no queremos ser como Miguel, fortaleciendo en nombre de Dios a esas personas. O nosotros, dejar la soberbia a un lado y aceptar de que también nos quebramos. Necesitamos donde apoyarnos, en el cariño, en el diálogo, yo qué sé. Son tantas las necesidades, ser capaz de decir, necesito tu fortaleza o recibe la mía para que andemos juntos este camino largo y hermoso y a veces difícil de la vida. ¿Por qué no aprenderle a Gabriel, hombre, el que anunció a María la buena nueva, y en serio agarrarnos la tarea de evangelización de todos los días en nuestras parroquias, con nuestros párrocos y obispos en las diócesis? ¿Por qué no aprender a ser misioneros dando una buena noticia en nuestras casas para que sea la primera escuela del catecismo
¿Por qué no ser catequistas de la verdad de Dios con nuestra manera de hablar y de vivir y ser Gabrieles que anuncien la presencia del Dios con nosotros? ¿Por qué no aprenderle un poco al ángel, al arcángel Rafael y aprender a hacer medicina y no bronca, no problema, no envidia, celo y estupidez humana, sino ser salud, bálsamo, solidaridad, aliento para los heridos de esta tierra que somos muchos, que seguido nos lastimamos en las relaciones humanas cotidianas, en el ejercicio de la vida de sociedad? Miren cómo está la tierra, miren los gritos que hace con la voz callada y cansada y muy al estilo del Papa, pero al fin y al cabo en su contenido fuerte resuena. Que nos hagamos responsables de la tierra y de la comunidad humana. ¿Por qué no aprender a ser como este santo ángel y aprender a curar nuestras locuras, nuestros corazones cerrados y nuestros puños cerrados que se estrellan en los demás, y aprender a ser más sanitos en la cabecita, más sanitos en nuestras costumbres, más alegres, más positivos, más respetuosos? A nadie se le pide ser un ángel, pero imitar las actitudes de estos ángeles bien nos valdría la pena. Y entonces entenderíamos más este gran misterio de estos espíritus. Porque al fin y al cabo vienen para que seamos mejores y nos abramos a la oferta de Dios. Ojalá que de la buena tradición y devoción a los santos ángeles aterricemos en la vida diaria una espiritualidad concreta, una buena ética, una buena moral, unas buenas costumbres, de fortaleza, de anuncio del Evangelio y de salud entre nosotros. Y de paso, y no muy de paso, sino de paso, con mucho gusto, felicidades a los que llevan estos santos nombres. Ojalá que tú y yo no seamos pobres católicos desangelados, buscando angelitos de pacotilla, sino de veras tengamos devoción a estos santos ángeles, abriéndonos a la oferta de Dios y multiplicando sus acciones entre nosotros. Repito y termino: fortaleza, anuncio del Evangelio y sanación de nuestras heridas. De pie, por favor, que Santa María de Guadalupe nos ayude a celebrar así dignamente la presencia de estos grandes mensajeros de Dios. Hermanos, hermanas, que nuestra oración suba a la presencia del Señor como el incienso por mano de los ángeles. Y digamos todos: te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre. Para que Dios ordene a sus ángeles guardar a la Iglesia en sus caminos, oremos. Te rogamos, Padre. Para que Dios envíe a sus ángeles en ayuda del mundo y lo libere de todo mal, oremos. Te rogamos, Padre. Para que los que están a punto de dejar este mundo sean llevados por los ángeles a la presencia de Dios, oremos. Te rogamos, Padre. Para que todos nosotros, con nuestra manera de vivir, seamos parecidos a los ángeles, que siempre ven cara a cara el rostro de Dios, oremos. Te rogamos, Padre. Oremos por Rafael José Fernández Crispín en acción de gracias por su cumpleaños, oremos. Te rogamos, Padre. Que como ángeles del Señor, también ángeles encarnados, sepamos ver la hora que tiene la Iglesia y el mundo, entendamos y apoyemos y busquemos soluciones cada quien a su alcance para el mundo de migrantes, de millones y millones de gente caminando, y que cambia la vida, la Iglesia, y tenemos que responder a eso. Te rogamos, Señor, que como santos ángeles seamos mejores guardianes de la tierra, no la estemos despotricando, fastidiando, desperdiciando sus recursos, consumiendo a los locos, sino realmente administremos la tierra, casa de todos. Te rogamos, Señor.
y que los católicos seamos los primeros en sanar heridas, no provocar heridas, sanar las heridas nuestras y del mundo. Te rogamos, Señor, por Miguel Ángel García Ángeles y todos aquellos que requieren de tu bendita presencia, a tus dones se abran, como nos anuncian estos santos ángeles. Todos te rogamos, Señor, y que al Papa Francisco, a los buenos pastores y laicos comprometidos, los acompañe siempre su ángel custodio para hacer la voluntad del Padre en favor de todos. Por Jesucristo y por María Santísima Guadalupe, a ti te lo pedimos. Amén. Tomen asiento. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu soberana presencia por ministerio de los ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza. Pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó, por Cristo Señor nuestro. Por él adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo, diciendo: del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Porque estamos dispuestos a abrirnos al mensaje de los santos ángeles que vienen de parte de Dios anunciando su fortaleza, su evangelio, su medicina. Vamos pues, en consonancia, a decir a nuestro Padre Dios como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Oh,
que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esta bendición de parte de Padre misericordioso, insisto, seamos como ángeles, fuertes, anunciadores y curativos, no otra cosa. Y que también en nuestras casas enseñemos eso mismo desde los pequeñitos que traen a presentar a María, cuenten con una familia seria, culta en su fe y dispuesta a vivir valientemente la fe en la vida diaria. Y bendigo en nombre del Señor los símbolos auténticamente católicos que tienen entre sus manos y alientan su devoción cristiana. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.